Compartir pantalla con audio comenzar a compartir maestro para juntar archivos con Google Drive mire me está viendo usted se está viendo usted ahora ahí sí. vamos a ir a, a, a acá a, al mail no a un mail voy a poner redactores como si yo fuera a escribir acá para sí. Adán cabello asunto fotos entonces yo le voy a mandar ahora fotos. Fotos mías viejas. Se les escribo yo acá. Voy a juntar. Acá empezamos, ve con la, la el, el tema. El clip de oficina, ve acá abajo. Sí, 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 sí. A juntar. Ahí voy a buscar yo al escritorio. La carpeta que dice. Fotos de Ortiz. Que este es el, el fotógrafo que yo tenía. Y les voy a juntar todas estas fotos que son de una de un recital del 2010, póngale Entonces, ve, te da para juntar foto por foto. Ah, usted quiere ver si adjunta la carpeta. Vamos a ver si adjunta la carpeta. Ah, me preguntaba para saberlo. Sí, sí, acá tengo, mire, estas son dos carpetas, ve. Sí. Precisamente estas son dos carpetas. Marco la carpeta. Pongo abrir. No, no me deja. Hay que marcar foto por foto. Uh -huh ves pero entonces entramos editadas y acá están todas las fotos hay 400 fotos acá yo voy bajando y viendo las fotos y le voy a empezar a juntar les voy a juntar desde acá póngale de acá para abajo todas estas ves adjunto 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 como son en alta calidad yo ya creo que pasamos superamos ampliamente el ve adjunte todas esas fotos a abrir uh -huh. y ahora sí se empezaron a juntar. Ve Acá había que le dice arriba: Dado que tus uh -huh. archivos tienen más de 25 megas, se enviarán como enlace de Google Drive. Ve Y ahí se están subiendo las fotos. Se van subiendo, se van subiendo. Ahora va a demorar un ratito hasta que se terminen de subir todas. ¿Ves, ¿Ves cómo se van subiendo? Sí, 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 terminando pero sí le, le, le va a hacer abrir la carpeta. No puede mandar una carpeta. Uh -huh. Si sí, Era la pregunta suya. Mandar carpeta, no. Las marcas. Que por un lado mejor, porque si hay alguna que no quiere mandar, no necesita ni borrarla. Vamos a esperar un ratito que se carguen todas. Cuando se cargan todas. No sé cuántas marqué, pero. Marqué un montón. Sí. Marqué de la 100 a la. A la 400, no importa. A la 500, ¿cuánto? Uh, como 600 fotos sacó el fotógrafo esa noche. Entonces, una vez que esté listo esto, yo quiero mostrarle cómo... De las opciones que hay que usar ahí, son dos. Va a demorar un ratito. No sé por cuál va. Voy a hacerlo más corto. Cancelar. Ahí está. Se mandaron hasta ahí, ¿ves? ¿eh? Uh -huh. ahí, ahí, ahí subí hasta la 93. Ahora va por Google Drive y pongo enviar. Y fíjese lo que le va a decir. Un usuario necesita acceso a los archivos. ¿eh? Compartir con una persona o activar la opción de compartir mediante enlace. Esto tiene que ap apretar usted acá. Ahí. Ahí. Porque si lo deja acá. Le, cuando usted quiere entrar, o yo en el caso que, el que lo envía, va a decir que necesita un permiso. Entonces, tiene que mandarme un mail pidiendo permiso y yo le doy una clave. Siempre acá usar la segunda opción. Bien. Activar la opción de compartir mediante enlace. Entonces le llega un enlace, ¡pum! abre la nube, ve, enviar. Ahí se lo envíe Y enviar. Ahí está, listo. Otra vez, no para. Ahí está. Enviar de acá. Ahí está. Ahí se va a enviar. Ahí se envió. Entonces voy ahora a la carpeta de enviados. Y en enviados, para paradan acá están fotos mías, ¿ves? ¿eh? Y ahí están todas las fotos que yo le pasé ahora. Acá van, ¿ves? Ahí están. ¿ve? Uh -huh. Entonces uh -huh. usted lo que tiene es un enlace este. Entonces va y la descarga, la veo, la descarga acá en la foto. Ahí están todas las fotos de cada foto en color y en blanco y negro. Me frené ahí, ¿ves? Pero eran 500. Perfecto maestro. Entonces una vez que yo las descargo la foto acá, póngale que usted la descargo. Ahora yo me voy al Google Drive. Google Drive. Y en el Drive va a ver que está ahora todas las fotos de estas nuevas. ¿eh? Uh -huh. Entonces yo qué hago? Voy a marcarlas todas de nuevo. Me hizo un montón. Hasta acá abajo. Todas estas. Yo si la borro de la papelera, ¿qué pasa? Si la borro antes de la papelera, ¿ahora? Póngale que yo las borro. Pongo quitar. Quitar. La voy quitando a todas. Ve que ahí las marco y las pongo. Quitar. Yo si las saco, no van a estar en la nube. O sea que usted no las va a poder descargar. Claro. Le va a llegar un mail ahora vacío. O sea, el mail va a decir sí, pero no, no, está la, no se haya la quitar. Ahí está. Entonces ahora voy a ir a ver a la papelera, que todo esto está quitado. Esto lo voy a dejar. Estos otros los vamos a dejar. No sé por qué se fueron acá. Son videitos de cosas. No, pero los voy a borrar. Todo en la papelera. Entonces en la papelera se borra todo. voy Esto no, lo vamos a dejar. Restaurar, ah, restaurar, esto no lo quiero borrar. Restaurar y restaurar estos dos. Estos dos vuelven a. vuelven allá. Y todo esto que está en la papelera ahora vaciar. vacías de nuevo. Eliminar definitivamente. Y ya no queda ni siquiera quedan en la papelera. Ahí le debe llegar el mail, el mail que ya no existe. No hay nada en la papelera. Y en la unidad solamente está esto. A me quedó esto guardado. Y el mail le fue así, maestro. Entonces, acuérdense, la segunda opción era. Igual ahora quedó el video. Esto está hecho grabado. Hicimos un tutorial de cómo juntar archivos en Google Drive. ¿no? Creo que de todas las clases siempre salen cosas positivas con el maestro. Hasta vamos a subir esto, porque cómo. Está bueno. Para compartir. ¿vio? Porque algunos, algunos no, o sea, no saben que esos archivos quedan en una nube. Claro. Quedan en una nube que después lo, usted, usted, si los quiere tener, los, los comparte siempre. Yo, por ejemplo, las tablaturas. Las podría tener en una nube y van a descargar la gente que ni sé quién es. Entonces, claro. al menos yo hago que me las pidan. Y al menos sé quién quién se las lleva. Claro. Pero por ahí la cosa, maestro. Ah, no, ya está. ¿Está? Eh, sí, sí. Cuando usted va a mandar el, el tiene que mandar un mail primero adjuntar archivo. Cuando adjunto el archivo, elige desde dónde va el archivo. Y ahí va como la carpeta va a ser enorme de peso y veo que usted sabe si le aprieta con el otro botón el clic sabe de cuánto pesa una carpeta, no Sí. Bueno, ahí le va a decir si la carpeta pesa más de 25 MB. Listo, ya va por dry eso. Claro, segunda opción de envío y no falla. Yeah. Qué grande, maestro. Qué grande, claro. la verdad que sí. Que ha sido uh -huh. grande. El, el fin de semana fue más grande todavía. <laughs> más grande todavía. Qué linda visita, ¿no, maestro? Claro. Ah, no, muy linda, la verdad. Es que le vuelvo a decir lo que le dijo a mi mujer. Claro. Para nosotros. Eh, hemos quedado como. Como marcado. Aparte que. Eh,